Buenos días, Eleni. Y me saludas así como si nada. Quiero comprar algo para la dote de mi hermana. Para la dote. Tienes mucho dinero, ¿no es así? Supe que te quedaste con la taberna de papá. Por supuesto que tienes dinero. Escúchame, Eleni. Yo no le quité la taberna. La perdió porque no pudo pagar su deuda. ¿Ahora podrías atenderme? ¿O prefieres que hable con madame? Tienes que ayudar a papá. Está muy enfermo. Por favor, Alikimán. Hazlo como un favor para mí. Está bien. Está bien, ayudaré a tu papá. Ahora ve por mi pedido. Hoy nos reuniremos en el hangar. Evitaremos el envío de cañones griegos. ¿Se nos quiere unir? ¿Así sé? Te ves pálida, ¿estás bien? Sí. Espero que Yevdet no te haya hecho nada. ¿Acaso sospecha? No hablé con él. Te entiendo, claro que sí, así sé. Es obvio y natural que las cosas de las que te enteraste ayer no sean fáciles de digerir. Cierto. Aún así mantengo la promesa que hice. No te preocupes, no diré nada. Alguien intentó sabotear el armamento anoche. No que tú estabas a cargo. Supongo que sucedió después de hacer la inspección. General, esta situación ha superado al teniente. Le ruego deje que yo me encargue. Está bien, coronel. Aumenten las precauciones. El envío debe hacerse esta medianoche. Sí, señora, la orden. Teniente. Coronel. Supe que entró en el hangar después de que me fui. De hecho, lo hice. ¿Qué, intenta insinuar algo, teniente? No, yo solo quería saber si vio algo. Si vi usted... algo, ¿cree que me lo guardaría? Por supuesto que no. Vuelva a su puesto de vigilancia. Y no se mueva hasta que yo lo releve.